Aquí, partido oso importante da, geuretzat, porrotok eginuan etxean, ez ginuan, nahi ginuan puntua berriz lortu eta bi garaipen horrekin ba, kontinuitate hori emon puntutan, ezin lortu, ba, orain, posibilitate hori dauko Granadan, partido berriz oso on bat etxin dugun, gauzak lortzeko, baina ideia hori izango da, bai. Ez dakite gainontzekoan zer moduz dagoen taldea, jokalaria jokatzeko moduan, baina Ruben Duarte baja izango da biharko, nahiko baja garrantzitsua zeia partida guztietan titular eta 90 minututan egonda. Ez dakit, ba bueno, ze aukera izan dezakezun hori ordezkatzeko. Bueno, danak egongo dira ondo, gertatu dugu partidua eta ber nola dagoen, gero Jon Gidetik auki dago gaur la plaka batzuk. Eta ezin izan dugu entramentu okitxa, biarre, kampanio ongo da, azken nengo partidutatik konboketo izan egon dienak, Jonek ezin izango dugu, eta Ruben Duarte, zantzinua duka beste danak, zeber gertatzen, ondo ongo dira. Vale, eta Granadari buruz, oso ondo hasi zen, baina azkeneko bost jardunalditan puntu bakarra urratu du, ez dakit, ze arrisku ikusten dizkiozun? Partida nekeza gauzak oso ondo egiten dabe. Ia joan zan urtetik entrenatzaile berdina, jokalariak asko bai, gero esperintzako bat bi hiru futbolista ekarri dabe. Oso ondo hasi zian, da hori lasaitasuna emoten daue beste kategorixoa baten, eta erak oin be bai. Egon hiru, lau, bos, o sei partido be Granada, ero alako ekipo normal da, jakin behar da bizitzen, eta erak nik pentsatzen dute lasei da bela, zaitxik, kompetitxu etxen dabe partido danak, eta, oin resultauak ez dabiz ondo, baina ondo dabiz kompetitzen da jolasten bai erak, bai osasunak, lehan ez ebe berdin pertatzen jako ez, kompetitxu ondo etxen dabe, baina resultau danak jako ondo urtetzen, baina Granadak, guk aberre hori be aprobetxatzen dugun momento hori eta aberre horrek emoten duzkun puntuak etatzeko. Bale, eskerrik asko. Bale. Bueno, Asier, os enfrentáis al Granada. Yo no sé si ahora pilláis al Granada en el peor momento de la temporada. Digo por resultados, Otra cosa es que están haciendo buena temporada. Pues si llegan a sacar los mismos resultados que al inicio, pues ya estuvieron en posiciones de Champions, estarían ahí con los mejores. Yo creo que están manteniendo una regularidad en cuanto a juego, en cuanto a la concepción de todas las situaciones, que las hacen bien, igual que cuando sacaban resultados, que igual estaban más contentos, primero por el ascenso, luego porque el primer partido también empezaron ganando, y eso a la gente que viene, ya lo hemos vivido nosotros también, ¿no? El Alavés, vienes en una inercia muy buena y lo han hecho y lo están haciendo francamente bien, y ahora les está tocando de que no están sacando puntos, pero siguen siendo un equipo muy competitivo en todo, y esos dos, tres o cuatro, lo que sea, son circunstancias que perfiles como equipo, como Granada o nosotros, se puede dar durante la temporada. Espero un partido muy duro, muy competido, pero nosotros vamos allí con la idea de intentar poder sumar. Quizá el juego a balón parado sea su mayor peligro, un equipo que lo trabaja muy bien. Sí, trabaja bien todo. Es un equipo que trabaja bien la salida de balón, dependiendo del rival, que trabaja bien y que es poderoso en el juego directo, que la estrategia ofensiva tiene gente que golpea bien y centímetros para poder hacer daño a cualquiera. Ya lo hemos visto, hay equipos muy poderosos también, en los últimos partidos han hecho goles a balón parado, tienen la gente de arriba con experiencia y que ha hecho goles y que juegan bien, y sobre todo una afición, una ciudad detrás muy ilusionada con esta primera temporada, que lo están haciendo francamente bien. Entonces la dificultad será grande, pero nosotros creo que también últimamente estamos haciendo las cosas bien y iremos allí con la idea de poder seguir sumando. Decías así antes del partido de Ipurua que tenías bastante claro el tipo de partido, ¿no? Con duelos individuales, un Ibar intenso y tal. Sí que da la impresión también que este partido contra Granada, al menos a priori, se ve un poco por dónde puede venir el rival. Es un rival muy, muy trabajado, apuntabas ahora la estrategia, importancia también de duelos individuales. Sí que da la impresión de que, al menos y a priori, sí que sabes un poco lo que vas a tener delante, ¿no? Sí, no, un equipo muy, muy bien trabajado, cuando tienen balón, cuando no, haciendo las cosas francamente bien, teniendo las ideas claras, sabiendo dónde tienen que apretar, a qué alturas,
trabajando muy bien el juego directo y las segundas jugadas cuando golpean, su salida de balón para luego jugar. Es que es un equipo que hace las cosas bien, que además le está dando continuidad a lo que ya hicieron en segunda división, que ascendieron, y en primera les está dando con buenos resultados, con muy buenos resultados. Eso te da tranquilidad. Sí, diferente a Eibar, porque el Eibar pues sigue apretando con la línea de cuatro casi hasta medio campo, y bueno, pues el Granada suele replegar y es capaz de defender a veces más bajo, en bloque medio o más bajo. Es diferente, pero sabiendo que tienes que hacer muchas cosas bien para tener opciones, porque es un rival que es fuerte y que es potente y que lo está haciendo francamente bien. Asier, tienes una baja sensible, es la de Duarte. Sí. ¿Piensas en Adrián Marín o no se puede descartar alguna otra opción de un lateral reconvertido? Esas son las dos opciones, ¿no? La de Adri de posición por posición, o el poder, que ya lo han hecho tanto Martín como Chimo en este caso, de que pudieran jugar en el lateral izquierdo. Esas son. Lo tenemos decidido, pero bueno, prefiero no tampoco dar muchas pistas. Después del partido de Eibar sí que se comentabas también que el equipo había salido fortalecido y que a nivel de confianza pues se notaba en el grupo. Sí. A pesar de la derrota del otro día, sí que da la impresión también que no le tiene por qué afectar esta, ¿no? Que el equipo está fuerte y en cierto modo también pues que salió después del partido fortalecido, ¿no? Fortalecido, sí, después bueno, del Madrid, ¿no? Nos hubiera fortalecido dejando, pues, mucho, sí, claro, si sí. Hubiéramos sumado, ¿no? Porque ahí le das una continuidad de puntos que es muy importante para nosotros sumar. Ahora vienes de una derrota, pues la idea es volver a sumar, ¿no? Porque ya vemos la dificultad y que cuesta una barbaridad, ¿no? Poder sacar cualquier partido adelante o poder sumar fuera de casa. Nosotros llevábamos una línea bastante buena de juego, de resultados muy mala fuera de casa. En Eibar pues sacamos el partido y eso te da cierta tranquilidad, pero no tenemos que ir a tope allí a Granada para poder sacar algo, porque si no el rival nos va a exigir mucho y es un rival que es muy fuerte en casa, ¿no? Y bueno, tenemos que pensar en nosotros. Estamos todavía, nos faltan 3 jornadas para acabar primera vuelta, más el partido de Copa. Cada uno de los partidos para nosotros, sea fuera en casa, son muy importantes, ¿no? Para ver luego en qué posición te quedas una vez de que acabe la primera vuelta. Pues bueno, ya hacemos luego el análisis, ¿no? Pero mantener esa línea de ser un equipo muy competitivo, que últimamente lo estamos siendo, y ojalá vayamos a Granada y que lo volvamos a ser, porque nos va a hacer falta para poder sacar algo. Asier, sé que no hablas de dibujos tácticos, crees en la ocupación de espacios, sí. No te voy a preguntar por eso, pero ¿cuál es la tecla que has tocado para esa buena línea del equipo en el último mes y medio? No, es un poco lo mismo, ¿no? Lo que ocurre es que hemos tenido que ir cambiando del equipo al principio, en aquella primera jornada que tuvimos cosa que no esperábamos para aquella primera jornada, luego fue ir cambiando, luego meter gente, y eso es cuestión un poquito de tiempo, y que la gente iba a ir a mejor, y ir a hacer ver a la gente que para poder jugar con ese dibujo, con ese sistema de dos arriba, pues nos hace falta mucho trabajo, ¿no? Porque no hay mucha gente que puede aguantar a los dos de arriba. Lo están haciendo bien, y si no, nos da la posibilidad también de poder jugar, si el rival o no nos interesa ocupar, como digo yo, los espacios con otro perfil de jugador, como hicimos en Eibar, hacerlo porque como equipo nos hace falta, ¿no? Y bueno, yo creo que la gente lo va entendiendo, y luego cada uno lo está dando bastante, mucho, los que empiezan, y sobre todo para nosotros lo más importante o igual de importante es que la gente que salga de banquillo del mismo nivel o supere lo que hay en el campo para poder competir con cualquier rival, y más fuera de casa. Soriona, que es tu cumpleaños. Es que ricasco. No sé si queda tiempo, pero no sé si ya le has pedido a Sergio Fernández algún regalo en forma de incorporación, posible incorporación para enero. No, nada. Estamos muy centrados en lo que hay aquí. Ya te digo, ¿no? Estos 4 partidos que nos quedan, los 3 de Liga, el de Copa, que creo que es fundamental, y vamos a centrarnos en cada uno de los partidos, en el siguiente, en el Granada, a ver si nos da para poder sumar.
y a ver si somos capaces de hacer un final de año, pues bueno, veremos a ver. Una duda de lo que has comentado en euskera, al margen de Duarte, Borja Sainz, ¿tienes alguna otra baja? La de John, que no esperábamos. Bueno, la de Borja se me había pasado, le expulsaron el día del filial. Y luego la de John, que hoy ha venido con, pues bueno, con un poquito de fiebre y unas placas en la garganta, y entonces no ha entrenado y no va a ir, sería otro jugador que es baja.